Sean bienvenidos a una segunda entrega de 20 cosas que debes saber si eres nuevo en Warhammer 40.000. En esta mini saga de videos, aprenderás todo lo que necesitas saber para adentrarte a este increíble mundo de ciencia ficción. Esperando que este video vaya a ser de tu agrado, no olvides que este es el Rincón de Marco y yo soy Marco, a cargo de la narración. ¡Comencemos! 1. Existen planetas forjas encargados de crear armaduras y munición para los ejércitos del emperador. Planetas colmena que básicamente tienen miles de millones de personas para mano de obra, mundos agrícolas que se dedican a producir alimentos para los otros planetas, mundos letales que son mundos llenos de especies peligrosas que dificultan la vida y mundos dedicados a producir tecnología y así. 2. Hablemos sobre comida. Dependiendo del planeta en el que te encuentres, comes más o menos mejor suponiendo que eres un civil o un guardia. Si eres un civil rico, comes bien y de allí para abajo todo es literalmente materia orgánica convertida en comida. O comida con alto contenido proteico, pero sumamente asquerosa. En cuanto a los marines espaciales, comen cualquier cosa que esté disponible y si están en combates, su armadura les proporciona una pasta creada a partir de sus desechos. Los tiránidos se zampan todo a su paso, los Eldars frutas o cosas con un sabor muy ligero y los orcos, bueno, desde garrapatos, gretchins o incluso carne humana. Es más, hay algunos que se comen entre sí mismos. 3. La religión oficial del imperio es el culto imperial, la cual alaba al emperador como un dios ascendido. Contradictoriamente, el emperador nunca quiso que lo alabaran como una deidad. De hecho, quería volver a la humanidad en Atea. Como dato interesante, la base fundamental para esta religión fue creada por Lorgar, uno de los primarcas que se unió a los traidores en la herejía de Horus. 4. Existe una subraza de seres humanos llamados los Perpetuos. Estos humanos son inmortales que pueden sobrevivir a cualquier daño, desde decapitaciones, desintegración y mutilaciones. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, al emperador, a Vulcan, a Erda o a Malcador el Sigilita. 5. Las hermanas de batalla son otro de los ejércitos del emperador. Además de los marines espaciales, ellas también portan servoarmadura. Fanáticas sin límites, estas chicas son un cuerpo bastante temible. Una curiosidad es que hacen votos de castidad con el emperador. 6. En el trasfondo actual, el primarca Gilman ostenta todo el poder del imperio, lo cual lo hace el ser viviente más importante para el imperio, valga la redundancia. Gilman, debemos recordar, se encontraba en un campo de éxtasis debido a una herida que le infligió su hermano demoníaco Fulgrim. 7. Dentro del imperio de la humanidad hay una increíble variedad de personas, pero solo algunos. El destino, la suerte, les cambia la estructura de su genoma y pueden convertirse en psíquicos. Los poderes psíquicos son tanto una bendición como una maldición, ya que estas personas son acechadas por demonios o por la propia Inquisición del Imperio. Estar cerca de un psíquico, además, es profundamente incómodo. 8. Los navegantes son los únicos que pueden guiar las naves por la disformidad. Son una subespecie de la humanidad y son una de las pocas a las que se les tolera vivir debido a su importancia crítica. 9. Los marines espaciales buscan reclutas de cualquier sitio de la galaxia. Contrario a lo que se piensa, el lugar donde menos buscan es en planetas donde la vida es fácil. Mientras que prefieren a los infantes que hayan tenido que luchar por su vida en más de una ocasión y sean guerreros por naturaleza. 10. Existen dos legiones de marines espaciales actualmente perdidas, la segunda y la decimoprimera. Nadie sabe qué pasó. De hecho, es un secreto bien guardado para el imperio. Hay muchas teorías al respecto, pero se sabe que no formaron parte en la herejía de Horus. ¿Qué habrá pasado? 11. Al principio, en el milenio 30, se sabe que los Astartes se reunían en organizaciones llamadas legiones. Después de la herejía de Horus, estas se convirtieron en capítulos de 1000 marines y conservaron sus nombres. El excedente de marines fue utilizado para crear más capítulos, para que tanto poder no recayera sobre un solo hombre como recayó en Horus. 12. Cuando un ser vivo muere, su alma sale despedida de su cuerpo al plano inmaterial conocido como la disformidad. Allí, es devorada por entes demoníacos o por los propios dioses oscuros del caos. En antaño, cuando la disformidad estaba tranquila, reencarnar no era un problema, pero ya no es posible. 13. Existen otros dioses, además de los dioses del caos. Un ejemplo serían los Eldars, como Isha, Kane o Ba'ul. También existen dioses menores del caos, alabados por ciertos cultistas y marines espaciales traidores.
14. Muchas personas preguntan si los marines espaciales pueden reproducirse y la respuesta es un rotundo no. Debido a todos los implantes, radioterapias, quimioterapias, etc., un marín queda indudablemente estéril. La tarea de reproducción es de los humanos corrientes. Además, como dato adicional, no hay marines espaciales mujeres. 15. En la gran espiral, nadie gana realmente. De hecho, todos pierden cada día un poco más. El Imperio lucha en cientos de miles de frentes todos los días. Los Eldars son una raza decadente y en peligro de extinción y solo sirven a sus propósitos egoístas. Los Tau se expanden demasiado lento y sus bajas son bastante duras. Los Orcos solo les importa la guerra y no tienen ningún plan definido. Los Necrones están despertando y muchos mundos tumba nunca más lo harán. Los Tiránidos se encuentran con resistencia por doquier mientras pierden masa. Y el caos está condenado, si alguna vez gana, a extinguirse por completo. 16. El Imperio no tolera la existencia de mutaciones en sus habitantes. Aquellos que tengan un nivel de mutaciones físicas más allá de lo permitido serán ejecutados y arrojados al fuego para ser purificados. 17. Un solo marín espacial puede ser capaz de asesinar por sí mismo a 100 guardias imperiales, incluso más. Todo depende del contexto del enfrentamiento. 18. Para todos aquellos que se lo preguntan, recibir el impacto de un disparo Volter, el arma de un marín espacial, es letal si eres un humano corriente. Estos proyectiles, del tamaño de una pelota de béisbol o más, son básicamente un minimisil, y ser impactado por uno de estos terminará con tu cuerpo explotando violentamente en cientos de trozos sanguinolentos. 19. Contrario a lo que muchos piensan, la espada sierra es un arma extremadamente útil para el Imperio. Imagina que estás luchando contra algo tan grande como un orco. Le entierras la espada y queda allí dentro. Seguramente el orco aplastará tu cráneo. Por otro lado, con el uso de una espada sierra, la cantidad de daño que harás al enemigo será absurda y sobre todo brutal en todo el sentido de la palabra. Así pues, es un arma excelente, relativamente barata, que sirve a casi cualquier propósito. 20. El Adeptus Custodes. Conocido como la Legio Custodes durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, es el cuerpo encargado de defender el Palacio Imperial y el cuerpo físico del Emperador de la Humanidad, así como servirle de emisarios, compañeros y guardianes de muchos de sus secretos. Y esto fue todo por el día de hoy en el Rincón de Marco. Si este video fue de tu agrado, por favor, dale like, suscríbete, comenta y sobre todo activa la campanita. Así podrás recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Eso ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!